Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les voy a enseñar cómo transmitir COD Mobile desde su dispositivo móvil. Y bueno gente, este básicamente es un remake de un video que hice en el pasado para explicar cómo transmitir COD Mobile, pero estoy haciendo este remake básicamente porque mucha gente tuvo inconvenientes a la hora de hacer el streaming. Así que para solucionar esos problemas del pasado, he decidido realizar este video. Así que para no hacer tan largo este video, empecemos. Para empezar, necesitaremos dos requisitos imprescindibles para realizar el streaming. El primero es contar con un dispositivo móvil gama media, es decir, que pueda correr COD Mobile sin ningún inconveniente. El segundo es contar con un internet aceptable. ¿Y a qué me refiero con internet aceptable? Que al menos tengas 6 megas de subida. ¿Cómo hago para saber si tengo 6 megas de subida? Simplemente buscas prueba internet, te diriges a cualquiera de estas páginas, en mi caso voy a entrar a la primera, voy a realizar la prueba, le doy inicio. Luego de eso la página va a empezar a hacer un diagnóstico sobre tu internet y finalmente te dirá cuántas megas de subida tienes. Hey, quiero hacer un paréntesis pequeño acá y lo que pasa es que no necesariamente tienes que tener 6 megas para realizar el streaming. La cuestión es que es para transmitir con calidad. Tienes que contar con al menos 6 megas para transmitir en tu streaming en HD. Y bueno gente, ahora vamos a irnos a nuestro dispositivo móvil, en el cual vamos a descargar la siguiente aplicación. Esta aplicación nos va a permitir gestar todo el streaming en nuestro dispositivo móvil y vamos a empezar a configurar la aplicación desde ceros. Entonces, como pueden ver, hay 6 plataformas en las cuales podemos transmitir desde la aplicación. Escogemos cualquiera de las que queramos transmitir, iniciamos sesión. Listo, una vez hayamos iniciado sesión vamos a darle permisos a la aplicación. Aquí podremos escoger de una vez cuáles widgets deseamos añadir a nuestro streaming. Entonces voy a añadir la caja de alertas, la lista de eventos y la caja de comentarios. Aquí le daremos permisos. Y bueno gente, una vez ya instalado, ya otorgado todos los permisos que la aplicación requiere, vamos a configurar la aplicación. Y bueno chicos, ahora voy a configurar la aplicación de manera externa, ya que a la hora de grabar y estar configurando esto, tengo bastantes bugs. Ok, entonces para empezar vamos a irnos aquí a la izquierda y vamos a irnos a Edit. En Editor vamos a poder configurar todas las widgets o todos los elementos que queremos que aparezcan en el directo. Vamos a quitar estas herramientas para que quede todo en limpio. Una vez está todo en limpio, vamos a añadir elemento por elemento. Entonces vamos a añadir aquí en Add Screen o en español añadir una pantalla. Entonces vamos a añadir y vamos a recomenzar ahora. Esta va a ser nuestra pantalla, ¿sí? Este va a ser el elemento el cual nos va a permitir mostrar nuestra pantalla al público. Vamos a ir a la siguiente, vamos a ir a la cámara. Vamos a añadir la cámara y vamos a cambiar el tamaño de la cámara. Y bueno chicos, una vez hayamos colocado la pantalla y la cámara, vamos a darle OK y listo. Entonces vamos a salir y volver a entrar de la aplicación. Cerramos la aplicación y volvemos a ingresar a Streamlabs. Y una vez ya hayamos ingresado, vamos a darle en comenzar ahora. Y como pueden ver, ya se ve nuestra cámara y nuestra pantalla. Si les aparece la cámara trasera, simplemente oprimen acá y van a poder ver la trasera o la frontal. Y bueno chicos, entonces vamos a seguir en Editor y vamos a añadir más cosas. Entonces por lo menos podemos añadir imágenes. Entonces yo quiero añadir esta imagen, le doy OK. Y bueno, como pueden ver, no se puede ver. Entonces vamos a salir y volver a entrar de la aplicación. Y como pueden ver, ya se ve la imagen, ¿ok? Es un bug que tiene el programa hasta el momento. Si ustedes a la hora de utilizarlo no tienen este inconveniente, pues mucho mejor. Entonces allá tendríamos la imagen y ahí podríamos colocar una de nuestras alertas. Entonces, ejemplo, podemos añadir la caja de alertas y la colocamos ahí. Cada vez que aparezca una alerta, va a aparecer sobre esta imagen. Entonces se va a ver mucho mejor, ¿ok? Entonces también quiero añadir caja de chat, también quiero añadir la lista de eventos. Listo, chicos. Entonces así ya tendríamos configurado todo el aspecto estético de nuestro direct. Ahora vamos a irnos aquí a Settings. Aquí podemos cambiar de plataforma, ¿vale? Y más abajo vamos a ir donde dice Watermark Placement, creo que se dice así, disculpen mi inglés. Y aquí vamos a configurar dónde queremos que aparezca una marca de agua, pues la aplicación tiene dos versiones, la gratuita y la de paga. Entonces la gratuita tiene la desgracia de contar con una marca de agua, obviamente para que alguien les quiera comprar la aplicación. Entonces vamos a seleccionar dónde queremos que vaya esta marca de agua. Entonces yo quiero que vaya en la esquina inferior derecha, ¿vale? Entonces voy a tocar acá donde está el chat para que se pueda medio ocultar. Y aquí en Broadcast vamos a configurar la resolución. Esto va de acuerdo a su internet. Entonces si ustedes tienen en 6 megas, escojan 720. Si tienen menos de 6 megas, les recomiendo que vayan por 480. Y si ustedes tienen, no sé, un superior de 12, yo diría, o de 8, pueden escoger hasta 1080 quizás. Eso ya es cuestión de que ustedes vayan probando y verificando con su internet. Aquí en frame rate es a cuántos FPS quieren que vaya. Yo creo que pueden escoger entre 30 o 60. Eso va de acuerdo a cómo les esté yendo. Y finalmente el video bitrate. Esto va de acuerdo a su internet. Entonces escojan un poquito más de la mitad de su internet. En mi caso yo tengo 6
6 megas, entonces escojo 3500, pero Streamlabs me ofrece 3800, entonces escojo 3800. Si tengo, por ejemplo, 4, pues escogería 2500. Listo, chicos, entonces finalmente vamos a irnos a Stream Info y aquí podemos escoger el nombre de nuestro direct. Yo quiero colocarle hola. Y aquí nos preguntan qué estamos jugando, entonces podemos colocar Call of Duty. Sin embargo, yo les recomiendo que vayan a su navegador, se dirijan donde está el apartado de su canal y se dirijan aquí donde dice editar. En editar van a escoger la categoría y aquí van a poder escoger el juego. Esto los va a permitir aparecer en la sección del juego en el que están jugando. Y adicionalmente en el directo va a aparecer la categoría, como pueden ver en la imagen. Y bueno, chicos, una vez configurado todo, vamos a salir y volver a entrar de Streamlabs. Cerramos la aplicación. ¿Y esto para qué? Para que los cambios queden hechos. Quizás para algunos les dé curiosidad esto. Este botón simplemente nos recuerda que hay una versión de pago. Entonces, ustedes si quieren, pueden comprarla. Y bueno, chicos, entonces, ya una vez hecho todo esto, ya estamos listos para darle inicio a nuestro streaming. Entonces, vamos a tocar el botón de acá. Vamos a darle OK. Y listo, chicos, ya estaríamos en directo. Como pueden ver, ahí se logra ver que estamos en directo. ¿Listo? Y aquí está en el computador la pantalla. Listo, chicos, entonces, como pueden ver, ya estamos en directo. Ahora vamos a pasar al celular. Listo, chicos, entonces ya estamos en directo. Entonces voy a hacerles algo adicional, y es que con un control de Xbox One, no sé si con estos controles y pega, es posible jugar Call of Duty sin tener que configurarlo, pero con un control de Xbox One es posible jugar Call of Duty sin necesidad de configurarlo con aplicaciones externas. Ahora, chicos, vamos a entrar a COD Mobile. Y bueno, chicos, como pueden ver, ya estamos jugando COD Mobile. Como les digo, aquí se puede ver la imagen que tanto les está diciendo. Yo sé que se ve algo horrible, toca que lo vayan configurando, que vayan diseñando su propia interfaz para su streaming. Como pueden ver, aquí estoy con mi control. Obviamente también podemos jugar con los dedos, pero pues es incómodo. Aquí también abajo se puede ver la marca de agua de Streamlabs. Como les digo, esta es la versión gratuita, ¿vale? Chicos, otro consejo, cuando vayan a jugar, traten de colocar el volumen en un nivel intermedio, porque a veces se escucha más el juego que la voz del streamer. Quiero mostrarles que también sirve el chat. Entonces, si yo activo hola, XD, jajaja. Aquí abajo ya van a poder ver que ya aparecen, las personas que están mirando el streaming o todas estas personas que están comentando, ¿vale? Y bueno, chicos, yo creo que eso sería todo. Espero les haya gustado mucho el video. Si tienen alguna pregunta, algún inconveniente, háganmelo saber. Tengan en cuenta todos los consejos que les doy en este video, ¿vale? Ahora, ¿cómo hago para cerrar el stream? Entonces simplemente bajo aquí la barra de notificaciones, me dirijo donde dice Streamlabs, toco la pantalla y simplemente le doy donde está este botón rojo, le doy ahí y ahí nos va a preguntar que si queremos que se acabe el streaming. Y bueno, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco un montón a todas las personas que vieron este video. Espero les haya servido. Si tienen alguna pregunta, háganmelo saber y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.